Bueno, Esa es la vuelvo triste y realidad. les repito, la falla afecta desde Llano Sánchez en Coclé, en Agua Dulce Coclé, hasta Panamá, Colón y Panamá Oeste. Así que la ACP se salió de la generación. Nos acompaña Belkis Lazone, nuestra corresponsal en Colón, Fernando. Muy buenas tardes, Belkis. Belkis, te escuchamos. Belkis Lazone, buenos días. Buenas tardes, compañero, y buenas tardes a los televidentes. Nos encontramos actualmente en la avenida Bolívar, área principal de comercio acá en la provincia de Colón, donde se muestra que algunos locales comerciales están sin el servicio de suministro eléctrico. Asimismo, en el sector de la central, donde también hay algunos centros comerciales, también restaurantes, y locales como salones de belleza, que se encuentran sin el servicio eléctrico en esta parte del país. Estuvimos transitando por el área transísmica, que los semáforos se encuentran también desactivados momentáneamente producto de este apagón que se ha registrado nuevamente acá en el país y que ha afectado por segunda vez a la provincia de Colón, en específicamente lo que es el casco de Colón, donde más afluencia comercial tenemos, compañeros. Lo que podemos informar es el momento lo que se registra acá con respecto a ese apagón que ha afectado a la provincia de Colón. Bueno, semáforos apagados, gracias Belkis Lazone, en toda la ciudad capital. Además, según ETESA, la luz ya volvió en San Francisco y en Betania, en parte de San Francisco y Betania. Vamos a ver si alguien nos está observando o nos está viendo, que nos llame a ver para corroborar esa información que está soltando ETESA, que dice que en San Francisco no ha llegado la luz. Lo cual significa que el sistema pues está bastante desestabilizado, porque tiene que ser, atención, que alguna planta se levantó por ahí. Porque nos informan que tampoco hay luz en Santiago de Veraguas. Así que la cosa es mucho más seria. Es mucho más seria. De lo que pensábamos. Fernando, si hay luz en San Francisco y en algunas partes de Betania, es porque tiene que haber estar usando alguna plantita, porque es que Panamá no levanta así. Panamá 1 y Panamá 2 son grandes circuitos. Sí, son. Entonces no funciona así. Ahí estamos hablando de un sistema eléctrico completamente desestabilizado. Y bueno, más adelante vamos a ver si conversamos con algún especialista en el tema, pero la verdad es que la situación es poco complicada. Bueno, la foto realmente lamentable de las personas caminando bajo la lluvia para por la línea 2, en la estación de 12 de octubre. Esta hora, si no me equivoco, es una de las horas donde los panameños se transportan, los que trabajan los sábados, hacia su casa, y los que vienen de las afueras van hacia los malls, hacia los centros comerciales en el centro de la ciudad. O sea que el metro de Panamá a esta hora pues tenía una gran cantidad de pasajeros que estaban circulando en los dos sentidos. Así que tomemos eso en cuenta. No deja de llover en Ciudad de Panamá y la gente que está caminando por los rieles lo está haciendo bajo la lluvia. Así de grave es la situación. Okay. SINAPROC anuncia que ha desplazado personal para Panamá Oeste, Panamá Centro, Colón y Panamá Este. No sabemos si es por el aguacero o por la luz. Sí, porque no se especifica. El Centro Nacional de Despacho trabaja en la recuperación de la carga de energía, dice ETESA. Betania y San Francisco cuentan con luz ya. Bueno, nos acaban de decir que San Francisco no es cierto. Si nos dicen, porque nosotros estamos en San Francisco y no hay luz aquí. Y en Betania, pues todavía no tenemos ningún reporte de ningún televidente que nos diga que tiene corriente eléctrica. Ojalá alguien nos diga que ya tiene. Pero solamente les digo, los circuitos de la ciudad de Panamá no se recuperan por corregimiento. Linda Branks informa que el fluido eléctrico se restablece poco a poco en Panamá Oeste. En la ciudad capital sigue el caos. Atención, porque los semáforos no están funcionando. ETESA dice que trabaja paulatinamente en la recuperación de la carga de energía. Vuelvo y repito, manejar con precaución, porque un fuerte aguacero está cayendo sobre la ciudad capital y tiene sin servicio también ni a los semáforos. Recomendaciones que debemos hacerle a los que nos están viendo. Si no tiene que salir, no salga hasta que o pare la lluvia o vuelva la luz. Porque la verdad es que las dos son la tormenta perfecta. Intransísmica, caos vehicular a la altura del cruce con la 12 de octubre. Nos están informando para los que están fuera. Ahí vemos cuando los bomberos pues logran. ¿Eso es de Costa Rica? No, eso es aquí. Esto es en el metro de Panamá, en la estación de San Miguelito, donde los bomberos y la policía pues han sacado a cuatro personas que quedaron atrapadas
en los elevadores. El elevador de la estación del metro de San Miguelito. Ahí vemos también, este es el metro de San Miguelito, donde pues los pasajeros han sido evacuados y algunos pues están empapados debido a que tuvieron que caminar por los rieles. No les quedó de otra. El secretario de Comunicación dice que el apagón se debe al alto consumo por ser sábado en la tarde. Yo creo que... No, por favor. Ya. No, basta. Sí. Ya. Traten de... Mejor quédense callados y esperen a que, no sé... No, que no digan alguien nada. Alguien elabore una excusa. Si no tienes nada que decir, mejor no digas nada. No hay nada mejor que el silencio. Una no, espera el silencio con esas tonterías. No es con de... la incidencia se quedaban bien. Uno ahí sí, se queda con la duda. Bueno, que es una incidencia. Es una incidencia. Pero ya decir que el consumo elevado, por el amor de Dios, ni que estuviéramos en diciembre. ¿Qué va a pasar en diciembre, Fernando? Bueno, siguen las imágenes de los... del caos que hay en la línea 1 del metro de Panamá, y nosotros le seguimos informando porque me llamó la atención de este señor que nos informa desde Santiago de Veraguas diciéndonos que no tienen luz, porque ETESA sigue insistiendo que el daño es solamente de Llano Sánchez hacia acá. @NextPanamá, si usted vive en Santiago, repórtenos si tiene corriente seguimos eléctrica en este momento. Imágenes del metro, ¿cómo se fue evacuando? Esto fue de la evacuación, esto por la oscuridad fuera, sospecho que es. Esto fue en una estación soterrada. Tenemos contacto con Costa Rica. A ver, ¿ya está? No, todavía no. Vamos a tener contacto con Costa Rica, Fernando, pero... En este momento, ese es como se desalojaba una de las estaciones, uno de los vagones del metro de Panamá. Aló. Así que vamos a ver qué, si los televidentes nos informan también, porque sí, hay algunos que ya están diciendo que se están recuperando parte del sistema. Lo que es cierto es que nos reportan entendidos que el daño es importante, sí. Así que es probable que se recupere algunos circuitos, algunos sectores de la ciudad capital y otros tengas que esperar la recuperación total de los circuitos. Le reiteramos, no hay corriente eléctrica desde la mitad o desde los 10 primeros minutos del discurso del presidente Juan Carlos Varela. Incluso ahí vemos, estas imágenes son de hace unos minutos. Bajo la lluvia, panameños circulaban por los rieles. Bueno, decir por los rieles no es aseverar la verdad. Hay una especie de camino creado para estas situaciones al lado de los rieles, pero bajo la lluvia. Nos confirman que es un problema de ETESA. Parece que no es en Nueva York, sino en Los Higos, donde se dio este evento. Y es un problema que evidencia el mal estado en el cual se encuentra la línea de transmisión. Esto es la 12 de octubre. Los panameños que van circulando ahí, que vemos en pantalla, lo hacen en dirección hacia la estación de la 12 de octubre. Y esto significa que, como lo informó el metro, que hay que reconocer que han sido completamente honestos y transparentes al decir la situación, los vagones quedaron entre las estaciones, tanto los que están soterrados como los que son aéreos. Bocas del Toro normal, y nos informan que ya regresó en Altos del Chase, en el área de Betania. Sí, está regresando entonces paulatinamente la luz. La electricidad. Tenemos a nuestra corresponsal en Chiriquí, Fernando Correa. Mayra Madrid, buenos días, buenas tardes, más bien. Así es, buenas tardes, compañero, amables televidentes. La situación en la provincia de Chiriquí hasta el momento es normal. Toda la región chiricana pues se mantiene con fluido eléctrico. Sin embargo, no así en el hermano país de Costa Rica, donde se habla de que la mayoría de la población en este país y diferentes puntos del mismo no mantiene suministro de energía desde las 12 de mediodía, hora de este país. Recordemos que entre Costa Rica y Panamá existe, Panamá les lleva una hora de diferencia. Sin embargo, ellos han manifestado que 12 de mediodía, hora de Costa Rica, se dio un apagón general y que la mayoría de las ciudades de este hermano país centroamericano se mantiene sin el suministro eléctrico. Hasta ahora las autoridades de este país han iniciado a investigar pues de dónde ha provenido este apagón que ha dejado sin luz a este país de Costa Rica, hermano de
centroamericano de también Panamá. Sin embargo, aquí en la provincia de Chiriquí, el sistema del fluido eléctrico se mantiene a excepción del sector de Paso Canoas, que se ha dado algunos apagones. Se presume que por la cercanía a Costa Rica, sin embargo, pues en estos momentos nuevamente se ha restablecido el suministro de energía en esta zona. Los diferentes distritos en la provincia de Chiriquí cuentan con el suministro de energía, pues no así el hermano país de Costa Rica, que la mayoría de sus ciudades se mantienen sin energía eléctrica desde las 12 del mediodía, hora de Costa Rica, 1 de la tarde, hora de Panamá. Es la información que tenemos a esta hora. Volvemos con ustedes a los estudios y más noticias. Gracias, Mayra Madrid, desde el occidente del país.